la conclusión principal, yo diría que es que llegó el momento de no quedarnos solamente con lo que vemos en la academia o los informes técnicos, sino que sencillamente darle más presencia a estos temas vía medios, vía organización como sociedad científica, y de alguna forma acercar al presidente, que es responsabilidad del Estado también garantizarle seguridad a las personas.